Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
hacia la fe de los padres, de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Oh, he aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres, de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres, de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, al campo de voz en Belén, fue introducida por el mayordomo. Así los días de la voz del séptimo ángel nos ha revelado el misterio de Dios. Convierte nuestros corazones a la fe.
a los pies de su Redentor. Así, Señor Jesús, hoy venimos a tus pies. Solo tú has vencido para tomar el libro de redención. Oh, oh, oh. Solo tú eres digno de abrir los siete sellos. Oh, oh, oh. De todo linaje, lengua y pueblo y nación, un cántico nuevo de redención. Decido, primacita mía, haré contigo lo que tú digas. Hemos oído el rugir del león de la tribu de Judá. Son siete truenos trayéndonos fe de rapto. El Espíritu y la esposa. Ven, Señor Jesús, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, un cántico nuevo de redención cantamos hoy, lavados por el agua de la palabra. Santa y sin mancha. Así, Señor Jesús, hoy venimos a tus pies. Solo tú has vencido para tomar el libro de redención. Oh, solo tú eres digno de abrir los siete sellos. Cantamos.
yo a vos decir, no temas, hija mía, haré contigo lo que tú digas. Hemos oído el rugir del león de la tribu de Judá. Son siete truenos trayéndonos fe de rapto. El espíritu y la esposa dice: ven, Señor Jesús. De todo linaje, lengua y pueblo y nación, un cántico nuevo de redención cantamos hoy. Santa y sin mancha, oh, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, un cántico nuevo de redención cantamos hoy. Levantamos alabados por el agua de la palabra de Dios, una novia gloriosa, santa y sin mancha, lavados por el agua de la palabra de Dios, una novia gloriosa, santa y sin mancha. El pueblo de Israel ha vuelto a ser nación después de sobrevivir a tan cruel persecución. Así como fue profetizado en el libro de Ruth, Noemí regresando a su tierra para redención. Después de haber visto a su familia vencer, en ese tiempo una gentil siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con vos el Redentor. La séptima trompeta es para el pueblo de Israel, lo mismo que para la novia gentil. En ese tiempo una gentil siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con vos el Redentor. La séptima trompeta es para el pueblo de que el séptimo sello para la novia gentil. Cuando fue rechazado por sus hermanos, José vieron que
por medio de la cruz. Puso primero a Efraín y después a Amén, amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo las bendiga ricamente. Vamos a dar comienzo a un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde, y vamos a pedir a nuestro Padre Celestial como agradecimiento de, no, de habernos enviado a existencia en este último tiempo, una oración para nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Gracias, Padre Celestial. En esta tarde, al unirnos, Señor, por estos medios, lo que Daniel quiso ver estos tiempos, estos últimos tiempos, oh Padre amado, pero tú nos has dado esa oportunidad de vivir, oh Padre, que cuando la ciencia se aumente, y este es el día, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. En esta tarde queremos continuar con la lectura de sus gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, oh Padre amado. Apocalipsis 17 ha entrado en la escena, Señor, un mensaje glorioso de este último tiempo, como dice textualmente, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a sus siervos, los profetas. Gracias, Padre Celestial. Entonces, en esta tarde queremos comer el libro, Padre amado, como dice Apocalipsis 10, 8 al 11. Profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, Señor, danos ese privilegio, Padre, de honrar tu palabra, Señor. Tú, antes de la constitución del mundo, tú iniciaste tu programa, oh Padre amado, formando primero el mundo invisible, luego formaste el mundo visible, oh Padre, y nos encontramos en este punto de la tierra y a esta hora, oh Padre, para decir que tu palabra sea glorificada en cada uno y en este mundo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio en la lectura de este nuevo mensaje titulado Desesperaciones. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de septiembre del año 1963. Este ya es en la noche. Vamos a dar inicio en los primeros párrafos. Dice: permanezcamos de pie ahora mientras inclinamos nuestros rostros. Señor Jesús, simplemente estamos creyendo ahora. Tú nos has dicho que simplemente creamos y ahora creemos. Y te damos las gracias y la gloria por lo que ya hemos oído y visto, lo cual ancla nuestra fe. ¿Cuánto te agradecemos por una oportunidad más de venir a ministrar a aquellos que están necesitados? Ahora te ruego, Dios, que suplas nuestras necesidades en esta noche de acuerdo a tu promesa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 2. Estamos muy contentos en esta noche por este privilegio de regresar otra vez al tabernáculo con el Evangelio del Señor Jesús resucitado. Y llegué un poquito tarde. Acabo de atender un caso especial que llegó de emergencia desde Michigan y el Señor hizo algo maravilloso para ella en ese momento. Oh, ¿cómo es que Él conoce todas las cosas y las expone tan? No hay necesidad de decirlo. Él sabe exactamente lo que es, así que estamos muy agradecidos. Esas personas condujeron todo el día para llegar hasta aquí y por lo tanto estamos muy agradecidos por eso. Ahora, no olvídenlos, ¿está grabando la cinta? El hermano Neville dice, para eso es el interruptor de luz allí. Oh, el interruptor de luz, ya veo. Amén. No olviden los servicios esta semana entrante. El miércoles en la noche y el próximo domingo en la mañana. Y el domingo en la noche. Si se encuentran por allí en la vecindad, estoy seguro que a ellos les daría mucho gusto recibirlos aquí. Y miren, oren por mí mientras sigo el camino a otras partes y espero volver pronto. Párrafo 3. Quiero agradecerles a todos por su amabilidad y por los recuerdos de los que ustedes han hecho conmigo. Y un hermano acaba de enviarme un traje nuevo desde una pequeña iglesia en Georgia. Y esas personas, simplemente es maravilloso. También quiero agradecer a esas personas de Kentucky con las que estuve la semana pasada en las vacaciones. Y por todo lo que el Señor hizo allá por nosotros. Vimos su mano tan poderosa en la que Él hizo. Párrafo 4. Miren, confiamos que los volveremos a ver muy pronto, tan pronto yo pase por acá, camino a Nueva York para la reunión. Será en la iglesia Stoney con el hermano Vic, comenzando creo que el 12 de noviembre y pasaremos por aquí unos días antes de esa fecha.
Luego volveremos a pasar camino a Shiverpur, Luciana, con el hermano Jagmori. Será para el Día de Acción de Gracias, la semana del Día de Acción de Gracias, para estar allí en Shiverpur. Creo que está en la cartelera allá atrás en los anuncios. Párrafo 5. Y luego esperamos estar con algunos de los amigos sureños después de Navidad. Y estaremos en Phoenix en enero. Y esperamos también la llamada del exterior para poder preparar las reuniones en el extranjero. Están trabajando ahora en eso, en este último mes. El hermano Borde está comunicándose con ellos para dar inicio a una gira mundial completa tan pronto como la podamos tener lista. Pero tenemos que esperar ciertas condiciones. Las multitudes son tan tremendas allá que no podemos acomodarlas en edificios. Tenemos que tenerlas al aire libre. Y a veces ellos vienen, pues los números son casi increíbles. A veces hasta 500.000 personas. Eso es medio millón de personas en una sola reunión. No el total de los que han asistido durante cierto número de días, sino en una sola reunión. Ustedes saben, por lo general, los evangelistas cuentan la gente dando el total de los que han asistido durante 6 semanas. Bien, pero nosotros contamos solo los que asistieron allí ese día, esa sola vez. Y entonces muchas veces no hay lugar para sentarlos. Ustedes saben, sencillamente hay que acomodarlos así al aire libre. Y tenemos que escoger las estaciones cuando no está lloviendo y cayendo a cántaros. Y esa pobre gente sentada al aire libre. He visto a mujeres sentadas allá afuera con agua escurriendo de su cabello, personas bien vestidas y simplemente permanecer bajo esa lluvia todo el día. Sencillamente permanecer allí y con el agua cayendo a cántaros y tronando y relampagueando y las tormentas soplar y ellos mecerse, recostados allí unos contra los otros de esa manera, sentados allí, esperando hasta que uno venga a orar por ellos. Bien, ahora ustedes saben que Dios honra una fe como esa, Él la honra. Párrafo 6. Uno tiene que hacer algo que Dios pueda honrar. Ven, hay que demostrárselo. La gente que consigue todo tan fácil, ellos por lo general no. Ellos no se esfuerzan por eso. Ven ustedes, el don es gratuito, es cierto, pero usted tiene que. Pareciera ser que, ustedes saben, es como dicen, si usted nació con la cucharada de plata en la boca, ustedes han escuchado eso, que no se aprecia. No obstante, cuando hay que hacer un esfuerzo, uno le aprecia el valor. Párrafo 7. Ahora ustedes con las cintas de allá adentro, preferiría que pienso ahora que yo, esta mañana, el mensaje de esta mañana fue para mí el mensaje más sobresaliente de todo mi ministerio. El de esta mañana, ven, el mensaje más sobresaliente de todo mi ministerio. Algún día les contaré cómo llegó. Y sé que todo ha venido obrando por meses y meses y meses hasta llegar a ese solo mensaje, escalando hacia ese punto. Ese fue el tiempo culminante para eso. ¿Ven ustedes? Y es un párrafo 8. Miren, estoy seguro o confío que captaron lo que significa la señal. Ven, la señal es la muestra que la sangre ha sido aplicada, que el precio pedido, requerido de Dios, Jesús pagó ese precio al derramar su propia sangre. Él hizo eso. Luego de su vida vino el Espíritu Santo y cuando la sangre es aplicada a usted, el Espíritu Santo es una señal de que el precio por usted ha sido pagado. Dios lo ha recibido a usted y esa es la señal. Recuérdenlo, esa es la señal. Ahora, hay mucha gente que no, ellos no saben lo que es esa señal, ven. Y hay que predicarlo como si nadie lo supiera, ven, para que de esa manera todos los entiendan. 9. Es igual como predicar la salvación. Tenemos que predicar la salvación de tal manera que todos, como si fuese para todos, lo cual sabemos que no lo es. Tenemos que predicar la sanidad divina como si fuese para todos. Sin embargo, sabemos que no lo es. Ven. Jesús vino para salvar a aquellos que estaban en el libro de la redención desde antes de la fundación del mundo.
Él únicamente vino a salvar a esos. ¿Quiénes son? Yo no sé. Yo no lo sé. Ven, pero ustedes, nadie podría tener fe si no predicamos que es para cualquiera. Y lo es. Nadie puede venir a menos que Dios le haya llamado. Esa es la verdad. Por lo tanto, hay muchas personas que no serán salvas. Sabemos eso. Ellos, bueno, Dios sabía eso desde antes que comenzara el mundo, que ellos no serían salvos. Párrafo 10. Hay muchos que no serán salvos. Ven, muchos no serán sanados. Sencillamente no pueden, no pueden captar. Ellos no saben lo que es. Muchos sí lo serán. Sin embargo, nosotros lo predicamos para todos, por cuanto no sabemos quién sea esa persona. Simplemente no sabemos, es para cualquiera. Sin embargo, algunas personas no pueden captar esa fe. Miren, es igual con esta señal. La señal, hemos hablado de la señal todo el tiempo, pero ahora es la manifestación de la señal. Bien, párrafo 11. Ahora, en ocasiones nosotros lo hemos permitido. Los luteranos permitieron, aceptando la palabra, aceptando a Cristo como Salvador personal. Los metodistas dijeron, cuando estén tan gozosos que griten, eso es. Los pentecostales dicen, hablen lenguas y entonces lo tiene. Y nos damos cuenta que todo eso estaba errado. Bien, la señal es la ficha. Es usted y Cristo como personas juntas. Bien. Es el Espíritu Santo, la vida de Él en usted, obrando su propia vida a través de usted. Y es tanto para el rico como para el pobre, o cualquiera que lo reciba. Ahora recuerden, la señal es lo que usted va a la compañía de ferrocarril y compra su pasaje. Hay un precio, un coste. Digamos que cuesta 50 centavos para viajar en esta línea de autobús o del tren de aquí a Shivertown, Indiana. Cuesta 50 centavos. Pues bien, la compañía reparte fichas para que, ven, miren lo que hace. Usted va y alguien le compra el pasaje, 50 centavos. Ellos le dan una ficha que le otorga el derecho de abordar ese tren hasta su destino, a donde sea que vaya ese tren. Ven, eso le da a usted, esa es una ficha. Párrafo 13. Ahora, en este caso la sangre era la ficha. Literalmente, ella tenía que ser aplicada porque la química era lo único que ellos tenían, pues era la sangre de un cordero, un animal, la sangre de un cordero. Entonces la vida que estaba en la sangre es vida, esa vida había salido. Por tanto, la sangre había sido derramada. ¿Lo ven? La vida había salido, pero no podía regresar sobre el creyente porque era de un animal. Pero eso solo hablaba de una buena conciencia, de que vendría un ser, un sacrificio perfecto. Y para que fuese un ser perfecto, el juez en plenitud, el Dios del cielo, vino a hacer el sacrificio. Juez, jurado y abogado. Bien, él vino a hacer el sacrificio. Y entonces cuando su vida salió, lo cual era Dios, y allí viene la palabra, les daré vida eterna. Ahora, en el griego, sé que estoy hablándoles a eruditos, veo a dos o tres, ¿ve? Yo. Y la palabra allí en el griego, eso, soe, Soe. En el griego, que significa la propia vida de Dios. Y le daré soe, mi propia vida. Cristo y Dios eran uno. Párrafo 14. Entonces, la vida que estaba en Cristo es el Espíritu Santo, no la tercera persona, sino la misma persona, en la forma del Espíritu Santo, viniendo sobre usted como una señal de que su vida y su pasaje están pagos. Usted ha sido aceptado. Hasta que no llegue esa señal, a usted no le es permitido viajar por esa autopista, no le es permitido subir en la compañía de autobús. A usted no le es permitido abordar hasta no poder presentar esta ficha. Y esa ficha es su pasaje. Y miren, eso muestra que la sangre ha sido derramada y aplicada a usted. El precio le ha sido aplicado y usted tiene la señal de que la sangre le ha sido aplicada y usted ha sido aceptado. ¿Lo captan ahora? La congregación dice amén. ¡Oh, vaya! ¡Oh! Ahora fíjense, no hay una cierta evidencia, ven, ustedes dicen, hermano Branham,
Lo capté de sus mentes. Ven, ¿cómo sabré? Mire, ¿qué era usted y qué es ahora? Allí está como lo sabe. Ven, ¿qué era usted antes que esta señal fuese aplicada? ¿Qué es usted después que ha sido aplicada? ¿Cuáles eran sus deseos antes y cuáles son sus deseos después? Usted entonces sabrá si la señal ha sido aplicada o no. Y estas obras, otras cosas, automáticamente van con eso. Ven. Párrafo 16. No, no es como hablar al respecto y decir, las lenguas son la evidencia. Miren, yo compro un par de zapatos. La lengüeta no es el zapato. Ella solo viene con el zapato. Ven. Ella solo viene con el zapato. Ven. Ahora, es igual con la señal. La señal es Cristo. Pero hablar en lenguas y echar fuera demonios y hacer esas cosas y predicar y lo que sea es la evidencia. Eso está allí, es cierto, pero eso no lo es. Vean, es un don de eso. Si yo les dijera que usted me dice, yo lo quiero a usted, hermano Branca, y yo le doy a usted un regalo, ven, pues ese no soy yo, sino mi regalo. Y las lenguas son un don del Espíritu Santo, no el Espíritu Santo mismo, sino un don del Espíritu Santo. Y el diablo puede personificar cualquiera de esas cosas, pero él no puede ser el Espíritu Santo, ven. Él puede personificar estos dones, pero él no puede ser el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la señal de que la sangre ha sido aplicada, por cuanto sigue a la sangre desde allí del libro de la redención. ¿Lo ven? Ese fue el propósito de él venir. Eso es lo que él siguió en cada edad. En cada edad él ha seguido eso para asegurarse que fuese manifestado y que ellos no fuesen perfeccionados sin nosotros. Y ahora el Espíritu Santo entero visita a la iglesia manifestando a Dios en carne humana, igual como hizo antes de Sodoma. La quema allí, lo cual fue un tipo. Entonces con Abraham, él se le apareció. Y todas las cosas que él no ha hecho a través de las edades, en las edades de la iglesia, él las está haciendo ahora, regresando a la palabra, porque mensaje tras mensaje tras mensaje tiene que terminar en la palabra completa. Y en los postreros días, los siete sellos siendo abiertos eran para atar todo cabo que había quedado suelto allí y así juntar todo esto en un solo cuerpo grande de la novia, por lo cual aquellos que vieron aquella allá atrás no fueron perfeccionados hasta que esta iglesia no sea perfeccionada. Este grupo novia de los últimos días, para así traerlos a ellos y juntamente sean todos levantados. Ven. Párrafo 18. La señal, Jesucristo, el Espíritu Santo, está en medio nuestro. Debemos reverenciar eso. Nosotros no podríamos humillarnos lo suficiente. Quitarse los zapatos o arrodillarse, no lo haría. No sería suficiente para satisfacer eso. No sería suficiente de parte nuestra. Solamente lo haría una vida que produce el fruto del Espíritu Santo, del Espíritu. Ahora, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Ven, amor, gozo, paz. ¿Recuerdan lo de esta mañana? La preparación. Envió al mensajero con el mensaje. Lo siguiente que él hizo después de enviar al mensajero con el mensaje, él envió la columna de fuego como vindicación. Lo siguiente fue, después de eso, fue una constela o una consolación. Ven, uno sabía que era correcto porque le trajo paz. Tenemos paz para con usted por medio del Señor Jesucristo. Ven.
Amén, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Desesperaciones. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de septiembre del año 1963. Continuando la lectura en los párrafos 19, dice: Ahora, en esta noche vamos a orar por los enfermos y creo que tendrán la Santa Cena. Van a tener bautismo, servicio bautismal. El hermano Neville responde, no, solo la cena, la Santa Cena, y queremos que se queden para la Santa Cena. Y dentro de 35, 40 minutos queremos haber terminado y estar listos para la Santa Cena. Y ahora, mañana es el Día del Trabajador, entonces podrán descansar. Ahora dije que esas eran nuestras intenciones. Ven, no sabemos a qué hora, quiero estar seguro y aclarar eso. Párrafo 20. Ahora, esta mañana les dije que como no pertenezco con ustedes, yo pienso que tuvimos otro mensaje de 2 o 3 horas esta mañana, pero yo apenas comenzaba y pensé continuarlo en esta noche, pero eso simplemente fue demasiado tremendo. No sé si la gente lo haya captado o no. Espero que lo capten por todas partes. Espero que hayan hecho unas buenas cintas de eso, para que esto corra, para que sea conocido, que yo creo con todo el mensaje que he traído, que este ha sido absolutamente ordenado por Dios, incluyéndolos, por supuesto, la comisión normal, como los 7 sellos y lo demás. Eso fue directamente la palabra de Dios, refiriéndome a un mensaje para predicar. Yo creo que eso lo fue bien, que ese era el necesario para que siguiera esos 7 sellos. Párrafo 21. Ahora fíjense en lo que ha salido después de los 7 sellos. La unión de la gente, señales de unión, la destellante luz roja en los últimos días, la señal de las mujeres siendo más bonitas y los hombres lo que ellos harían. Todas estas señales del Espíritu Santo apuntando a algo. Luego volvemos aquí mismo para la coronación de todos esos mensajes desde los 7 sellos. Es coronado en este asunto en particular la señal de que nosotros estemos bien, bien, solo para examinarnos y ver si estamos en la fe. Párrafo 22. Ahora el Señor les bendiga. Y miren, antes de que abramos la Biblia para orar por los enfermos, preguntamos esta mañana, ¿por cuánto se oró el domingo pasado en la noche que fueron sanados, que recibieron la sanidad durante la semana? Y prácticamente todos de aquí levantaron la mano, los cuales estuvieron en la reunión el domingo pasado en la noche. Ahora, eso es algo, ustedes entienden, es algo que estoy captando esto para mí mismo. Párrafo 23. Hubo un niño. Me acaban de contar que vino de Chicago una señora, esa señora la señora Pechicaum, de ella es una hermana cristiana muy fina. Y ella trajo a alguien, a un muchacho, según tengo entendido, a un niño o algo, que ni los médicos sabían lo que tenía. Sus pulmones estaban tan mal o alguna cosa que ellos no podían matricularlo en la escuela o algo. Él estaba muy, muy grave. Y dijeron que el Espíritu Santo, inmediatamente después del mensaje, le habló a ese niño y lo llamó. Le dijo sus enfermedades y todo eso y declaró su sanidad. Y esta semana él fue la madre a los pobres, al que haya sido. Lo llevaron nuevamente al médico. Y este dijo que tenía un par de pulmones nuevos. Ven, un par de pulmones nuevos. Y según tengo entendido que los padres o alguien hizo una llamada de larga distancia de alguna manera para hacerle saber a la congregación. Ven, ahora Dios, el Creador, puede crear un par de pulmones. Párrafo 24. Yo sinceramente creo que estamos al borde de una de las cosas más poderosas que jamás haya impactado la tierra desde los días del Señor Jesús. Ven, ven,
Pero ahora solamente podemos ser conocidos a medida que será algo tan humilde. Ven, vean, lo que el hombre llama poderoso, Dios lo llama abominación. Pero lo que el hombre llama necedad, Dios lo llama poderoso. Ven, entonces vigilen eso. Ven, será tan humilde que aún que a usted no se les pasará. ¿Qué se les pasará si no tienen la señal allí para examinarlo? ¿Lo ven? Ven. Párrafo 25. ¿Quién hubiera pensado que los montes saltaron como carneritos y las hojas aplaudieron? Cuando un profeta salió del desierto, lo cual fue hablado por Isaías 1200 o 712 años antes, con su rostro todo barbado y un pedazo de piel de ovejas sin ni siquiera un púlpito en donde predicar, excomulgada de todas las iglesias y parada en las riberas del Jordán, gritando: arrepentíos, y llamó a la gente un montón de víboras, serpientes. Pero eso era lo que Dios había dicho, que cuando Él viniera, los montes saltarían como carneritos. Ven, los humildes los vieron y se gozaron. ¿Cómo podrían entender ellos que ese gran Mesías que fue profetizado desde el principio del libro en el Génesis, que vendría como un Salvador? Todo sacrificio y los profetas y todo había apuntado a Él. Y luego cuando Él vino aparentemente de un nacimiento ilegítimo con un padre que supuestamente ni se había casado con su madre, ¿ven? Y la mujer fue hallada encinta con el bebé antes de que ellos quisieran que siquiera se casaran. Y criarse en ese ambiente y nacer en un pequeño, pues en la Biblia dice un establo. Pero un establo en aquellos días era una cueva atrás, cavada atrás en una pared. Yo conocí un lugar de esos allá en Arizona en una ocasión, cazando. Había un establo debajo de un cerro de piedras. Y algo así fue donde nació Jesús. En una hendidura en el cerro como establo, en un pesebre de heno y paja, en un establo de vacas, ven, donde estaba el ganado. Párrafo 26. Y fue criado como ayudante de carpintero. ¿Y cómo podía ese ser el poderoso Jehová? Mas lo era, ven, lo era, ven, era una persona muy rara, pero, oh, siendo solo un niño, él dejó asombrados a los sacerdotes porque conocía esa palabra. ¿Por qué razón? Él era la palabra, ven, él era la palabra, él nunca escribió un libro, él nunca escribió una sola palabra. La única palabra que él escribió, me supongo, él la borró en la arena, cuando una mujer había sido sorprendida en adulterio. Él nunca escribió una palabra, porque él era la palabra. Ven, él era la palabra. Él no tenía que escribirla. Su vida la vivía. Él era la palabra. Si yo no hago las obras de mi padre, entonces no me crean. Ven, si no hago exactamente lo que la palabra dice que yo haría, entonces yo no soy la palabra. Pero sí, eso es lo que él quiso decir. Él es la palabra. Párrafo 27. Entonces, prepárense ahora para el servicio de sanidad y la Santa Cena que sigue. Nos gustaría que nos acompañen si pueden. Si no pueden, despediremos de inmediato. Y no olviden, oren por mí y oren por mi esposa, la mujer más amorosa en todo el mundo, y por mis hijos, pues los he reclamado a cada uno para el Señor Jesús. Párrafo 28. Miren, Becky, Rebeca, está en esa edad de Riqueta. Ustedes saben, y simplemente es una adolescente, como solíamos llamar eso. Y pues ella está atravesando por esa edad. Pero miren, ella es una muchacha muy amorosa. Le doy gracias al Señor por eso. No fuma, no bebe, ni anda de ociosa, nada. Pero simplemente es que atraviesa esa edad. Ella es despreocupada. Ella no quiere ir a la iglesia y si lo hace, se sienta hacia atrás y mastica chicle, se levanta y sale. Eso ve. Yo quiero verla llena del Espíritu Santo. Quiero ver a José. Quiero que ese muchacho, creo que algún día cuando yo no pueda caminar más al púlpito, quiero tomar esta Biblia gastada y entregárselo, decirle:
José, sigue con ella. Hijo, entonces estaré listo para subir. Quiero oír un viento soplar en algún lugar, levantar la mirada, despedirme y partir. Oremos. Párrafo 29. Dios Padre, nuestra vida entera está envuelta en eso, pues eres tú y tú eres nuestra vida. Ahora hay algunos aquí, Señor, que incluso poseen esa señal de la cual hablé. Ellos han poseído esa señal y sin embargo están enfermos. Y quiero hablar esta noche sobre darles ánimo para animarlos a tomar esos derechos dados por Dios. Ellos tienen el derecho de derrotar a ese diablo. Él ya está derrotado y solamente los está engañando. Yo los estoy reclamando. Padre, ahora ayúdame a hablar la palabra. Habla a través de mí, Señor, por medio de estos pocos apuntes que tengo anotados aquí y las pocas escrituras que tengo anotadas. Ruego que me ayudes, Señor, y que entres en la palabra y les des fe a ellos para la gloria de Dios. Lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Párrafo 30. Ahora rápidamente quiero que abran la Biblia en el libro de Jeremías, el capítulo 29, si gustan leer o si no, solo apúntenlo. Jeremías, el capítulo 29, y vamos a comenzar con el versículo 10 de Jeremías, el versículo 10 de capítulo 29. También leeremos de Lucas del capítulo 16, comenzando con el versículo 14. Párrafo 31. Ahora voy a darles mi tema. Mientras están buscando. Mi tema esta noche es desesperación. Y yo, desesperación. Y miren, ustedes saben lo que es desesperación. Y ahora vamos a leer de Jeremías del capítulo 29, el versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿No es dulce eso? Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y será hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver nuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arroje, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. De nuevo a Pentecostés. Yo mismo incluí eso. No dice así. Quería referirme a eso, a la iglesia. Lucas 16, comenzando en el versículo 15 o el versículo 16. La ley y los profetas eran Juan hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Todos se esfuerzan por entrar en él. No se entra allí fácilmente, sino hay que esforzarse para entrar. Ven, miren, cuando me buscaréis de todo vuestro corazón, entonces me hallaréis. Párrafo 32. Y él prometió que regresaría y traería a la gente, la cual había esparcido por toda la tierra después de esos 70 años, de nuevo a Jerusalén, de donde habían salido. Y él lo hizo exactamente de esa manera. Es correcto. Párrafo 33. Miren, vamos a hablar sobre desesperación por unos momentos. Por lo general se requiere de un estado de emergencia para llevarnos a la desesperación. Ven, lástima que tiene que ser así, pero los seres humanos son tan perezosos en su mente que se requiere de una emergencia. Algo surge. Y cuando sucede, entonces los lleva a esa desesperación. Y en realidad, al hacer eso en la desesperación, saca a relucir realmente lo que usted es. Eso muestra de lo que usted está hecho. En ese momento de desesperación, generalmente saca a relucir todas las cosas buenas que hay en uno. Párrafo 34. En la hora de la muerte, he escuchado a personas cuando sabían que morían. Las cosas que guardaban en secreto toda la vida.
Ellos, en desesperación, intentan confesarlas. Ven y tratan de toma este y arreglarlo. Ve, por favor, ve y hazlo. Ven, en desesperación. Ellos debieran haber hecho eso mucho antes. Ven, no esperar hasta la hora de la emergencia. ¿Harías esto y esto por mí? La emergencia causa desesperación cuando deberíamos hacerlo sin tener la emergencia. 35. Ahora, hallamos en esta noche que estamos tomando los símbolos de la Pascua. Y la Pascua fue tomada en una emergencia, en tiempos de desesperación. Usted puede ver en Éxodo, el capítulo 12 y el versículo 11 del capítulo 12, creo que es, que dice: Y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro báculo en vuestra mano. Ven, uno está comiendo en desesperación. Ellos habían visto la gran mano de Dios. Ellos habían visto todos sus milagros y luego se habían reunido bajo la muestra de la señal. Y estando bajo la muestra de la señal, tomaron la comunión en desesperación, porque sabían que en ese tiempo Dios estaba a punto de herir un juicio. Y era un tiempo estremecedor. Era un tiempo cuando todo hombre se estaba examinando, porque la palabra del profeta no había fallado ni una sola vez. Había probado ser veraz. Lo que él decía sucedía exactamente como lo decía. La columna de fuego aún estaba allí, y entonces el profeta había anunciado que Dios solamente pasaría por alto cuando viera la señal sobre la puerta y hubo una desesperación. Párrafo 37. Me imagino que los niños estaban, cuando vieron esas grandes alas negras descender de los cielos como un humo asentándose sobre la ciudad, los gritos que salían de todas las casas. Los niños seguramente se acercaron a sus papás y dijeron: Papá, ¿estás seguro que estamos bajo la señal? Y él podía ir a la puerta, mirar sobre los postes, el dintel y decir: Hijo, eso es de acuerdo a su palabra. Recuerda que soy tu hijo mayor, papá, ¿estás bien seguro? Yo estoy bien seguro. Esto es de acuerdo a lo que nos ha dicho el profeta, y él tiene la palabra del Señor. Dijo: Cuando vea la sangre, pasaré de vosotros. Tomen un cordero por casa, y yo los he reunido a todos, ustedes, hijos. Tú eres mi hijo mayor, mi primogénito. Ese es lo que está muriendo allá afuera. Pero allí está la sangre. Eso fue según el así dice el Señor. Así que descansa, hijo mío, descansa tranquilo, porque Dios ha hecho la promesa. ¿Ven? Pues, papá, ¿por qué tienes puestos los zapatos? ¿Por qué tienes el báculo en la mano? ¿Por qué tienes un pedazo de pan en una mano y un cordero en la otra? ¿Para qué estas hierbas amargas y cosas? ¿Por qué las comes? ¿Por qué te corre sudor del rostro? Hijo, la muerte está a punto de caer. ¿Ven? Fue en un momento de desesperación. Párrafo 38. Miren, yo creo que estamos viviendo en los últimos días en que nosotros, o más bien los días en que vivimos, deberían hacer que la iglesia entre completamente en desesperación. Yo creo, después del mensaje esta mañana de parte de Dios, no de mí mismo, yo creo que eso debiera llevar toda esta congregación a la desesperación de que ya hemos jugado lo suficiente, hemos asistido a la iglesia lo suficiente, tenemos que hacer algo. ¿Cómo es que podemos ver grandes señales y maravillas obradas en otros? ¿Y qué de nosotros? Eso debiera provocar un estado de desesperación en el cual nos definamos delante de Dios. Las señales de su venida debieran traer a toda esta congregación, siendo que lo hemos leído de la palabra. Y el Espíritu Santo nos ha dicho: ve a tal lugar y tal cosa sucederá. No diciéndonos lo que sería, pero que sucedería. Luego ir allá y verlo suceder de esa manera. Los diarios lo anuncian, las revistas lo publican, muestran la fotografía. Regresamos aquí y vemos aquellos grandes misterios escondidos en la Biblia, abiertos a nosotros en un campo nuevo del que ni siquiera sabíamos antes y armoniza perfectamente con la venida del Señor Jesús. Párrafo 39. Luego, al concluir los mensajes, ver la acción del gran Espíritu Santo, verle descender visiblemente ante la gente, aún tomarle fotografías,
verle obrando y mostrando que no es el hombre, no es solamente algún predicador, no es una congregación en particular, es el Espíritu Santo mostrando lo mismo que mostró cuando estaba encarnado en el cuerpo de Jesucristo. Ahora está encarnado en el cuerpo de su novia. Eso debiera llevarnos a la desesperación. Párrafo 40. Esas personas habían visto la mano de Dios. Y esa noche de Santa Cena ellos la tomaron en desesperación. Porque sabían que algo estaba por acontecer. Y también nosotros sabemos que algo está por acontecer. Y recuerden, la venida del Señor será una salida repentina y secreta. Él vendrá y se la llevará como ladrón en la noche. Y el solo pensar que alguien que repentinamente haya miembros de nuestra familia desaparecidos y usted se ha quedado atrás, eso debiera llevarnos a la desesperación. Que por la gracia de Dios nosotros no seamos dejados atrás. Si hay algo que no quiero, no, no me deje, Señor. Hace unos días estaba escuchando a Mel Johnson entonar ese canto. Acuérdate de mí cuando las lágrimas caigan. Sí, acuérdate de mí cuando no se hallen los amigos. Y cuando cruce este río del Jordán, cuando estés pasando lista, acuérdate de mí. Párrafo 41. Yo quiero que mi nombre aparezca escrito allá en el libro de la vida del Cordero. Quiero que Él se acuerde de mí cuando sea pasada la lista. Esto me lleva a mí a la desesperación. Es decir, como dijo Pablo, no sea que, habiendo predicado el Evangelio a otros, yo mismo venga a ser un reprobado, sea un desechado. Podría suceder. Así que eso me lleva a un estado de desesperado, de desesperación, al pensarlo, que después de todos estos años de predicar, que yo sería posible que yo llegaría yo al lugar donde podría fallarle. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué debo hacer ahora? Y eso me lleva a un estado nervioso. ¿Qué puedo hacer? Eso me lleva a los montes y a los valles, y es difícil porque cuando estoy con la gente, tengo que ser todo para todos los hombres, para quizás ganar algunos para Cristo. Sin embargo, con esa señal siempre delante de mí, ven. Párrafo 42. Y veo cosas que se aproximan, y uno no lo puede decir a la gente. Uno ve diferentes cosas y a uno le es prohibido. Esas visiones que ellos piden, muchas veces se arrepentirían si no se las contara. Y uno sabe que no debe hacerlo. Y luego uno entra tan profundamente en las visiones, al punto que todo llega a ser una visión. Y eso lo lleva a uno a un estado nervioso. Uno mira y dice, pues estaré en una visión. ¿Cómo estar aquí? ¿Será esto una visión? ¿Dónde estará parado realmente? Ven, uno se sobrecarga, se excede uno mismo. Y uno se entera de cosas acerca de la gente que no debería, desearía saber. La gente que desea estas cosas, de poder conocer estas cosas, no se da cuenta del costo de ese tipo de misterio. Ustedes no saben lo que implica. Eso entonces lleva a desesperación. Señor Dios, sé que tendré que dar cuenta. Párrafo 43. Jack Murray me dijo en una ocasión, no me gustaría tener que dar cuenta cómo tendrá que hacerlo usted en el día del juicio. Dijo, Dios ha puesto estas personas en sus manos y usted tendrá que rendir cuenta por cada una de ellas. Usted será responsable por su ministerio. Eso fue hace 15 años o quizá 18. Y desde entonces he estado en desesperación. ¿Qué haré? Permíteme decir solamente lo que tú digas, Señor. Permíteme decirles la verdad o no decir nada. Eso no me pone en desesperación. 44. Luego ver venir estas señales, viendo al Espíritu Santo llevarnos allá y traer estos sellos y exponerlos de esa manera. Traer las edades de la iglesia y exponerlas. Y luego descender en una gran columna de fuego allá y revelarse él mismo. Y luego descender en lo que seguía, los siete sellos, y revelarlo. Incluso publicarlo en los diarios y las revistas. Luego venir y tomar los ángeles de Dios, aquellos siete ángeles con siete mensajes, y confirmar exactamente lo que dice la Biblia. Entonces durante ese tiempo venir y traer esos sellos, esas señales,
destello del tiempo del fin y traerlo a la gente y decirle lo que significa y todo al respecto. Y el Señor obrando a sí mismo, mostrándose él mismo presente. Y entonces directo a cómo lo de esta semana venir y requerir esa señal en toda persona. Ahora ustedes son mi gente, ustedes son a quienes amo, a estos y aquellos que están escuchando las cintas de esa manera. Ven entonces la desesperación a la que eso me lleva. Ven, gloria a Dios. Párrafo 45. Desesperación. Las señales de su venida debiera llevar a todo miembro de Cristo a desesperación. Ahora, por nuestras almas, por nuestro bienestar en el más allá. Pues, ¿de qué servirá si ganamos el mundo entero? ¿Con qué fin estamos viviendo? ¿Con qué fin trabaja usted? ¿Para qué come? ¿Para qué se esfuerza? Para vivir. ¿Y para qué está viviendo usted? Para morir. Y usted no está en condición de vivir hasta que esté en condición para morir. Eso es verdad. Y nosotros vemos tantos milagros de sanidades que eso debería llevarnos a la desesperación. Párrafo 46. Si ese niñito, estaré viendo a la señora Pechimpau. ¿Es usted la señora Pechimpau? ¿Es usted la que trajo a aquel niño aquí cierta vez? Pues aquí mismo está sentada la mujer de la que hablaba. Di un vistazo hacia allá y la vi. Ahora, si Dios pudo hacer eso por aquel niño, eso entonces debería llevarles a ustedes a una desesperación. 47. Un hombre de New Albany, quizás esté aquí en esta noche. Él es un buen amigo de mi hermano Robinson. Él trajo un niño aquí. Creo que su esposa tuvo cáncer en una ocasión y fue sanada. Y ahora el niño tiene asma al punto que está en una condición muy grave. El amiguito casi con cáncer en la garganta. Ven. Y entonces él trajo al niño. Sí, veo su mano alzada atrás. Allá atrás se oró por él esta mañana. Ve usted. Desesperación. Cuando la esposa estaba a punto de morir de cáncer, él sabía que Dios la podía sanar. Y si Dios pudo sanar a la esposa, Dios puede sanar al niño. Y eso lleva a un estado de desesperación. Ven, usted tiene que venir. Y cuando esté desesperado, entonces Dios va a escucharle. Pero si usted es perezoso y no le importa si él lo hace o no, pues eso ya es diferente. Usted dice que es sincero, pero se requiere desesperación para lograrlo. 48. Yo creo que la razón por la cual no tenemos desesperación es por falta de amor de Dios, del amor de Dios. Yo pienso que el amor de Dios produce desesperación. Si Dios está en usted, la señal morando en usted, y usted ve la condición de los tiempos y la gente ahogándose en pecado como lo están, eso los llevará a la desesperación. Yo creo que lo hará. 49. Ahora la palabra dice claramente, si desean anotar esto en Gálatas 5:6, que la fe obra por el amor. Ven, la fe obra por el amor. Y la única manera en que usted puede tener fe es el tener el amor primero. Porque, después de todo, la fe es el incentivo del amor. Un incentivo. Eso es exactamente lo que es la fe. Es un incentivo para amar. Ahora usted, si usted no tiene amor, no puede tener fe. Ven. Párrafo 50. ¿Cómo puede usted tener fe en su esposa si no lo ama? Y eso es filio. Ahora, ¿cómo será en el ágape para con Dios? ¿Cómo podrá existir si usted no ama a Dios? Si usted dice que ama a su esposa y nunca se lo dice y nunca se siente y le cree al amor, se lo expresa, la besa, lo abraza y le dice que ella es la mejor cocinera en todo el país y todo lo que usted sabe y cuán bella es y cuánto usted lo ama. Si usted no hace eso, ella nunca lo sabrá. Es así, de esa manera. Si en verdad usted la ama, se lo expresa. De esa manera es que lo hacemos con Dios. Cuando lo amamos y lo decimos, nos sentamos y le adoramos y lo veneramos. Y ven, el amor nos impulsa a eso.
Amén, amén, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado Desesperaciones. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de septiembre del año 1963. Párrafo 51 dice: Miren, ¿qué tal si hay algo que se tenga que hacer por su esposa? Pues usted se desesperaría por hacerlo. ¿Qué si alguien le dice que su esposa tiene cáncer? ¿Qué si alguien le dice que su esposa tiene tuberculosis y está a punto de morir? Con todo, usted haría lo que fuera. Ven, eso lo pondría a usted en desesperación. Asimismo, es con esto. Nosotros debemos tener amor antes de tener fe. Y la fe, cuando tenemos amor genuino, ¿qué hace? Impulsa nuestra fe al frente de la batalla para Dios. Ven, el verdadero amor piadoso por Dios y por su palabra y por su pueblo impulsará la fe allá. El amor se aferra de la fe y simplemente tú puedes hacerlo, vamos. Y sale al frente, porque eso es lo que produce el amor. Párrafo 52. Juan 14, 23, Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Ahora, no se puede guardar su palabra sin tener fe en lo que él dijo. Así que ven, si él ama a Dios, entonces guardará la palabra de Dios. Si él dijo, yo soy el Señor que te sana, él lo cree. El amor hace que él lo crea, porque el amor lo domina todo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, entonces no soy nada. Ven, aunque tuviera toda la fe para mover los montes y no tengo amor, no es nada. El amor lo domina todo, porque Dios es amor, un Dios de amor. Miren, sí, Señor, sí, dijo Jesús, si alguien me ama, mi palabra guardará. 53. Sabemos, y eso es verdad, que Dios vendrá a un alma desesperada. Ahora, todos sabemos eso, pero por lo general se necesita algo que nos lleve a eso, a ese desespero, a la desesperación. Se requiere de algo para causar eso. Nos damos cuenta en Santiago 5:15 que la Biblia lo dijo, la oración ferviente, lo cual es desesperación. La oración ferviente del justo puede mucho. Cuando un hombre justo, un hombre bueno, entra en angustia, o ansiedad del alma, o angustia cualquiera, yo creo que ansiedad es mejor palabra. Angustia o ansiedad, como usted quiera decirle, pero cuando un alma entra en desesperación, en angustia, la oración eficaz de un hombre que puede mostrar la señal es obra algo, ¿ve? 55. Notemos aquí también lo que dice la Biblia en Santiago 16, 5, 16. Dice, si confesamos vuestras ofensas, corrigiendo todo, preparándose para eso, confesando vuestras ofensas unos a otros. No, no teniendo ofensas. Pídalas a personas que oren por usted, confesando nuestras ofensas unos a otros y orando el uno por el otro. Allí lo tienen. Con amor. Amor que significa que tengo confianza, que puedo confesarle a usted mis faltas y usted también puede confesarme sus faltas. Yo le amo. Lo suficiente que oraré por usted y usted ore por mí y permaneceremos con eso en oración eficaz hasta que sea contestado. Eso es desesperación. Eso es lo que debemos tener todo el tiempo. Párrafo 56. Tomemos ahora algunos ejemplos escriturales de eso, que han sucedido como por otros 15 minutos, Dios mediante. Jacob, él era un hombre que al principio fue un muchacho despreocupado. Él llegó a pensar en su mente que sabía que la primogenitura significaba todo para él, y no le importó cómo tenía que obrar para conseguirla. Entre tanto, la obtuviera. Y después que la obtuvo, pensó que todo estaba bien por cuanto tenía la primogenitura. Él pensó que la cosa estaba resuelta. Él fue a su hermano cuando éste tenía mucha hambre, que regresaba del campo, de trabajar en el ganado y de cazar venados. Y su hermano, él necesitaba una olla de potaje, arveja silvestre.
y cosas guisadas. Hubiera sido una gran tentación cuando un hombre tiene hambre después de caminar todo el día. Y su hermano le dijo: Estoy que me desmayo, dame un poco de esto. Y le dijo: Pues yo, si me juras que recibiré la primogenitura, ven. A él no le importó la manera de conseguirla, entretanto la obtuviera. Y él pensó, cuando obtuvo la primogenitura, que eso lo era todo. 57 el párrafo. Pentecostés. Allí es donde ustedes fallaron. Pensaron que porque habían nacido del Espíritu de Dios, la primogenitura, que eso era todo, pero eso solo lo indica. ¿Recuerdan en el mensaje de a él oír cómo es que el hijo, después de nacer en la familia, llegaba a ser reconocido como un hijo? Tenía derechos a la primogenitura, pero tenía que ser probado, entrenado desde niño. Y si no probaba ser un hijo obediente a la voluntad del padre, entonces tenía que, pues no recibía la, no era, no llegaba a ser heredero, no heredaba nada. Sin embargo, era un hijo, pero no heredaba nada si no se interesaba en el trabajo del padre. Y asimismo, cuando el Espíritu Santo cayó sobre la gente pentecostal y ellos comenzaron a restaurar los dones y demás cosas que había en la iglesia, pensaron, por haber nacido del Espíritu, que eso era todo. Pero vean, existe la colocación de un hijo. Y después que este hijo probaba ser un verdadero hijo, entonces él era llevado a un lugar público. Y luego se preparaba todo. Y cambiaba mantos y se sentaba arriba. Y entonces se realizaba el posicionamiento del hijo. Y que había heredado todo lo que el padre tenía. Párrafo 58. Dios hizo lo mismo con su hijo en el monte de la transfiguración. A él le cubrió por la nube y fue transfigurado. Y su vestidura brilló como el sol. Y una voz dijo, Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Moisés y la ley habían fallado, pero este es él. A él oír, él fue colocado bien. Miren, Jacob pensó que al tener la primogenitura todo estaba hecho. Así también la gente pentecostal y comenzaron a organizar los unitarios, trinos y trinitarios y toda clase de organizaciones y al discutir y criticar se probaron que la señal no estaba siendo desplegada. Malicia, envidias, peleas, ¿lo ven? A eso fue a parar. Ahora, ¿lo ven? Jacob pensó igual, pero una noche. Temiendo por su propia vida, la desesperación se apoderó de él. Al percatarse de que allí, al otro lado de ese río, mi hermano espera para matarme, él lo hará. Vean, la primogenitura que él había conseguido era precisamente lo que iba a causarle la muerte. Y a veces la mismísima cosa que ustedes reciben como el Espíritu Santo y lo es. Y cuando han nacido de nuevo del Espíritu, si ustedes no vigilan, eso mismo les condenará al final. Es cierto, las mismas aguas que salvaron a Noé condenaron al mundo. La cosa que usted llamaría fanatismo podría ser lo que le condena a usted al final del camino. Párrafo 60. Miren, Jacob sabía que su vida se acercaba al fin. Él recibió a su mensajero que le dijo que su hermano, con 400 hombres armados, venía a encontrarlo. Se enteró que él venía en camino. El temor se apoderó de él. Él envió hombres adelante con bueyes y ganado y corderos para hacer una ofrenda de paz con Esaú. Luego, después de eso, despachó otro grupo con otra carga de cosas. Más tarde, despachó otro grupo con otra carga de cosas, procurando llegar a él primero para tratar de apaciguar su ira. Luego se puso a pensar, eso no lo detendría, porque seguramente es más rico que yo, él no lo necesita. Entonces tomó a sus esposas y a sus hijos pequeños y los envió al otro lado para que Esaú viera a esos niños pequeños y a sus esposas.
y seguramente que no mataría a sus propias sobrinas y sobrinos pequeños. Entonces él aún no podía hacerlo. Dios sabe cómo atrapar a un hombre. Jacob cruzó el arroyo. Allí se inclinó de rodillas. Ustedes saben, él había sido un engañador anteriormente. Disculpen la expresión, pero algo como él era un Jacob. Jacob significa engañador. Y eso era él. Pero algo tenía que sucederle allí en desesperación, allí cuando la muerte estaba ante él. Puede ser que hay hombres y mujeres sentados aquí esta noche, que la muerte está ante ustedes y la única manera que ustedes podrán lograr lo que quieran es venir en desesperación. Yo tengo que recibirlo esta noche. Lo recibo ahora o fracasaré. Mañana es demasiado tarde. Yo tengo que recibirlo ahora mismo. Cuando usted ore por el bautismo del Espíritu Santo, la señal, no diga, bueno, pasaré a intentarlo, Señor, es que estoy un poco cansado. ¡Oh, válgame Dios! Quédense en el asiento. Ni siquiera lo intente. Si usted viene diciendo, pasaré por la línea de oración, póngame aceite en la frente. Veré si eso me ayuda en algo. Más vale que usted se quede donde está. Mientras usted no llegue a ese lugar, hasta que toda la iglesia llegue a ese lugar, entre la vida y la muerte, usted tiene que tenerlo o perecerá. Entonces Dios vendrá a la escena. Se requiere desesperación para traer a Dios a la escena. Amén. Párrafo 62. Jacob lloró como nunca antes. Clamó desesperadamente hasta que consiguió audiencia con Dios. Y cuando lo hizo, él luchó, no por 15 minutos, él luchó para retenerlo a él en su alma a lo largo de toda la noche. Y con todo eso sabía que él no tenía la bendición y fue capaz de aferrarse hasta que llegó a la bendición. Él luchó desesperadamente hasta que llegó la bendición. Luego, y cuando él vio hasta que Dios llegó a la escena, y entonces en desesperación. No te dejaré ir cuando comenzó a sentir que la bendición descendía sobre él. Muchas personas dicen, Gloria a Dios, ya lo tengo. Está engañado en cuanto a eso, seguro. Alguien dijo, Oh, me siento tan bien, hermano Branham. Fui allá y oré. Oh, sentí escalofríos. Y eso podría haber sido Dios. Yo vi una gran luz ante mí. Eso también podría haber sido Dios. Pero no es acerca de eso que estoy hablándoles. Párrafo 63. La Biblia dice, en Hebreos del capítulo 6, la lluvia cae sobre los justos e injustos, por igual. Ahora tomen el trigo y tomen la cizaña y póngalos en el campo. Y la lluvia realmente es enviada para el trigo. Sin embargo, la lluvia cae sobre la cizaña igual que sobre el trigo. Y la lluvia y la cizaña se gozará por la lluvia tanto como el trigo. Y es la misma lluvia. El mismo Espíritu Santo puede caer sobre un incrédulo y hacerlo comportarse exactamente igual que un creyente. Pero por sus frutos se conocen. De eso estoy hablando. Esa es la señal. Y da. Párrafo 64. Y Jacob, más bien en desesperación, dijo, Lo sé, te he palpado. Estás aquí conmigo, pero no te dejaré ir. Alguno lo ve bien y a la primera sensación se levanta saltando, corre por el pasillo, dice, lo tengo, lo tengo, lo tengo, oh no, no, no. Jacob permaneció allí hasta que algo sucedió. Eso lo hizo caminar diferente, lo convirtió en una persona diferente porque permaneció hasta que sucedió. Y él pudo, la Biblia dice, él se aferró hasta que venció. ¿Cómo puede un hombre vencer a Dios? Pero se puede, usted puede lograrlo. Un hombre puede vencer a Dios. 65. Una vez hubo un hombre llamado Ezequías, a quien el profeta le había dicho, Así dice el Señor, vas a morir. Ezequías volvió su rostro hacia la pared y en desesperación clamó con gran lloro, Señor, considérame. Yo he andado delante de ti con íntegro corazón y necesito 15 años más. Después de que Dios le había dicho que algo iba a suceder, él se iba a morir. Y en desesperación, él cambió el programa de Dios. Fue en desesperación. Él lloró amargamente en desesperación. Párrafo 66. Jacob se mantuvo allí hasta que vino la bendición y cambió su nombre de un engañador a un príncipe con Dios.
Aún la nación fue llamada por su nombre. Sí, señor. ¿Qué fue? Los resultados vinieron porque él entró en desesperación al respecto. Y al día siguiente, cuando se encontró con Esaú, él no necesitó guardias. Salió directo allá y se encontró con él. Ven, ¿por qué? Porque él entró en desesperación hasta que obtuvo la seguridad. Y manténganse usted en desesperación hasta que obtenga esa seguridad. Si no, no venga para que se ore por usted, tampoco pase al altar. Espere hasta que le sea de vida o muerte. Entonces algo sucederá, seguro, en desesperación. Párrafo 67. Ruth desesperó en una ocasión cuando estaba al lado de Noemí. Tendría que regresar a su pueblo, a todo lo que amaba y a todo lo que ella adoraba, a sus dioses y a su pueblo, o se aferraría a Noemí. ¿Qué debía hacer ella? Entonces entró en desesperación y clamó: A donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Donde tú mueras, yo moriré. Donde sea sepultada, sepultaré yo. Seré yo sepultada. Y tu Dios será mi Dios. Allí está la cosa. Desesperada. Dios la bendijo. Le dio un hijo a Obed. Obed engendró a Isaí. Isaí engendró a través de Isaí. Vino Jesús. A raíz de la desesperación. Amén. Como la ramera Rahab, ella desesperó. Sabía que él esperaba la muerte. Se encontraba bajo juicio. Y ella entró en desesperación. Dijo: Los esconderé a ustedes espías. Haré lo que sea. Solo juren por su Dios que mi casa permanecerá. Allí lo tienen. Él dijo: Si tomas esta señal, así será. Eliezer entró en desesperación cuando le fue encomendada la responsabilidad de encontrar una novia para Isaac. Eliezer de Damasco fue un gran hombre. Él había hallado gracia con Abraham. Y Abraham le tenía confianza para que saliera en busca de una novia, la clase de novia correcta para su hijo, Isaac. Por allí vendría Cristo. Miren, Eliezer, siendo un hombre espiritual, sabía lo que significaba esto. La esposa para ese hombre tendría que ser la clase de mujer correcta. Y ahora, ¿cómo lo iba a escoger? En la hora de su desesperación. Cuando llegó a la ciudad, él oró y dijo: Señor Dios, así se hace. Cuando usted se desespera, póngase a orar. Señor y Dios, permite que la primera joven que llegue y le dé de beber al camello y me dé de beber, eso sea. Él oró en su hora de desesperación. 69. Rebeca, esa hermosa doncella, llegó y le dio de beber al camello. Y entonces él le dijo: No me detengas en mi viaje. Ella tuvo que llegar a un tiempo de decisión. Si se iría, ella fue un tipo de la novia. Se iría ella y se casaría con un hombre que ni siquiera había visto. Miren, eso es algo muy tremendo. Nunca siquiera lo había visto y solo había oído de él por medio de su siervo. Eso es un tipo de la novia. Ustedes nunca han visto a Cristo. Pero escuchen por medio de sus siervos de lo que Él es. Venden todo, dejan sus casas y todo lo que sea necesario para ir a encontrarlo a Él. Ahora fíjense, y ella tomó la decisión, un tipo de la novia, dejó su hogar denominacional, ven, para ir. Jonás, lanzado por la borda durante una tormenta, en lo profundo del mar, en el vientre de una ballena. Toda esperanza de sobrevivir había desaparecido. Pero sucedió que recordó lo que dijo Salomón cuando dedicó el templo. Señor, si alguno llegare a estar afligido en cualquier lugar y llegare a mirar hacia este templo y orare, entonces escucha. Y dando vueltas en el vientre de la ballena, logró arrodillarse, me imagino, con el vómito de la ballena cubriéndolo. Allí él oró en desesperación y allí desesperado solo le quedaba un poco de oxígeno para respirar en el vientre de aquella ballena. Y en esos últimos respiros que tomaba, quizás ni sabía cómo orientarse, dijo: Señor, creo que estoy mirando arriba hacia tu templo.
y quedándole apenas unos pocos respiros, en desesperación, él oró bajo esas circunstancias. Nunca había ocurrido antes que él estaba desesperado. Él oró y Dios lo mantuvo vivo por 3 días con sus noches. Y lo dejó precisamente en el lugar donde tenía que dar su mensaje. Desesperación. Párrafo 71. Ana, una mujer estéril en la Biblia, ella quería un hijo y entró en ayuno por él. Y ella ayunó y oró a tal grado que el sacerdote en el templo pensó que estaba borracha. Por la desesperación en que ella se encontraba, mientras que las demás mujeres se preocupaban por la clase de sombrero que la otra traía puesto. Y ustedes saben cómo es, y la otra mirando qué clase de ropa lucían, y hablando de las cosas que sucedían en la granja. Pero no así con Ana. Ella se abrió paso entre toda la multitud y fue hasta el altar. Ella había estado ayunando. Quería que su reproche le fuese quitado. ¡Qué diferente soy! Casi es un reproche tener un hijo. En ese entonces el reproche consistía en no tener uno. Y ella se arrodilló y no tuvo en cuenta a los dignatarios del templo. Ella no se percataba del sacerdote tan distinguido mientras salía allí. Estaba tan agobiada que las lágrimas le rodaban por las mejillas. Y lloraba en desesperación. ¡Oh, Jehová Dios, dame un hijo! ¡Dame un hijo! Y noten, ella no fue egoísta. Cuando Dios la oyó y dio respuesta a su oración y le dio el hijo, ella se lo devolvió a Dios. Y por cuanto ella estaba dispuesta a no ser egoísta después que Dios había respondido su petición, él le dio un profeta. ¡Oh, esa fue una bendición adicional! ¡Oh, él sencillamente está lleno de ellos, de esas cositas adicionales que él da! No solo un hijo, sino un profeta. Y no había surgido visión manifiesta por muchos, muchos años en Israel. Samuel, el primer profeta en muchos, muchos años por una madre que desesperó, porque no podía tener hijos y había pasado ya la edad de concebir. Quizás tenía 60 o 70 años. Y oró en desesperación. Ella tenía que tener este hijo. ¿Qué fue? Dios le había hablado, no cabe duda. Y usted no podrá desesperarse hasta que Dios le hable. ¡Oh, iglesia, levántate y sacúdete! Pellízcate la conciencia, despiértate en esta hora. Debemos entrar en desesperación o perecemos. Hay algo que viene de parte del Señor. Ya lo conozco como... Así dice el Señor, yo lo conozco como así dice el Señor, algo está en camino y más vale que desesperemos, es asunto de vida o muerte, pasará por en medio nuestro y no lo veremos, porque ella no fue egoísta, le fue dado un profeta. Párrafo 73. La mujer sunamita tenía un niño que había venido por la palabra que el profeta había hablado sobre ella, aunque era una anciana como también su marido. Ellos no tenían hijos, pero ella había sido amable con este profeta. Y ella sabía que él era un varón de Dios. Ella percibía que él era honorable, un verdadero hombre. Él podía entrar a la casa aún cuando no estaba su esposo y en lo que fuera, era un hombre santo. Podían ver que él era una persona honorable. Ella lo había visto obrar señales y maravillas. Ella le había escuchado relatar cosas que habían sucedido. Él era un hombre honorable, santo. Ella le dijo a su marido, veo que este hombre que ha llegado aquí con nosotros es un hombre santo. Él ama de casa. Sabía que él era un hombre santo. Y ella le edificó una casita al lado, para que él no se sintiera apenado. Él podía llegar cuando desearía y así. Ella colocó allí una camita y una jarra con agua y demás para que él pudiera lavarse y tener algo que tomar. Y probablemente mandaba a la criada o a alguien, al mozo, con una comida para él. Y pasaba y le daba a él el buen día o algo así. Y entonces Elías vio esta amabilidad hacia él.
Y escrito está, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hicisteis. Así que ella vio esto. La mujer estaba orando a Dios al honrar a ese profeta, puesto que veía a Dios en el profeta. Y entonces ella no quería nada a cambio de por hacerlo. En su corazón no lo hacía por algo. Ella solo lo hacía porque amaba a Dios. Ella no lo hizo por alguna bendición, ella simplemente lo hizo. Miren, Elías entonces dijo, ve y pregúntale, ¿le hablo al rey por ella? Yo soy un amigo íntimo. O quizás con el general lo conozco muy bien. ¿Habrá algún favor, algo que pueda hacer por ella? Quiero darle algo por la manera en que se ha portado conmigo. Ella me ha alimentado. Me ha permitido dormir en las camas y ella ha sido muy bondadoso con nosotros. Pues, ¿qué podré hacer? Ella respondió, no, yo simplemente habito en medio de mi pueblo. Nosotros estamos abastecidos. Tenemos cómo subsistir y es suficiente. No necesitamos nada. Entonces Jesse le dijo, pero ella no tiene hijos. Apenas Jesse vio eso, no cabe duda que el profeta vio una visión, pues dijo, así dice el Señor, ve y dile, en el tiempo apropiado o el tiempo adecuado, a un año después de hoy, ella abrazará a un hijo. Párrafo 75. Y el hijo nació cuando tuvo unos 12 años. ¿Cuánto no amaría esa pareja anciana, este niño, su único hijo? Y un día él estaba cortando trigo con su papá. Debe haber sido al mediodía. Y me supongo que le dio una insolación porque él comenzó a quejarse. ¡Mi cabeza! Y se enfermó más y más. Su papá tuvo que llevárselo del campo, pero fue tal la emergencia allí que encomendó a su siervo y lo mandó a casa. La madre lo cargó en su regazo hasta el mediodía y él murió. Noten. Su único hijo, el cual le había sido dado por Dios mediante la oración y la promesa de un profeta, y él así dice el Señor. Ella sabía que algo andaba mal en algún lugar. Eso no tenía sentido. ¿Cómo fue que Dios le dio ese hijo y permitió que ella amara tanto a ese bebé? Y siendo que ella no lo había pedido, tenía demasiada edad para tenerlo. La mano de Dios tuvo que pronunciarlo. Un hombre lo habló, el profeta. Y este niño allí en esta condición, había muerto su único hijo. Entonces ella le dijo al mozo, enalbarda un asno y guía, y no te detengas por nada. Si alguien trata de detenerte, no digas ni una palabra, y dirígete directo al Monte Carmelo. Allá en una cueva en algún lugar, bien escondida, está un siervo del Altísimo Dios, el que me dijo, así dice el Señor, que tendría el bebé. Yo quiero saber por qué Dios ha hecho esto. Entonces él dijo, ve directamente y ni revises el asno. Déjalo que corra con todo lo que tenga. Déjale que corra hasta que llegues. La desesperación. 76. Y Elías, el profeta, se puso de pie, miró y dijo, allá viene la tsunamita y algo anda mal con ella. Dios no me la ha revelado, no sé qué sucede. Le dijo, ve, recíbela, démonos prisa, algo anda mal. El profeta sintió desesperación. La desesperación de la mujer. ¿Ven ustedes? Ellos estaban reuniendo, uno queriendo saber cuál era la palabra del Señor y el otro sin saber cuál era la palabra del Señor. Allí lo tienen. Uno queriendo saberlo y el otro no lo sabía. La mujer quería saberlo, pero el profeta no lo sabía. Dijo, Dios no me lo ha revelado. Yo no sé qué decirle cuando llegue. Así que ella ya casi estaba allí para ese momento. Él levantó la mano, dijo, ¿tienes paz? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo?
Miren, esa mujer había llegado al fin de su desesperación. Ella dijo, todo está bien, Gloria, todo está bien. Su desesperación había terminado. Ella había hallado al siervo del Señor. Si él no hubiera estado allí, ella hubiera continuado aún en desesperación. Pero ven ustedes, él estaba allí. Ella dijo, todo está bien. Eliseo pensó, pues, ¿qué estará sucediendo ahora? Entonces ella corrió y se postró a sus pies. Eso se veía un poco raro, así que Jesse simplemente la levantó. Él le dijo, déjala, no lo hagas. Elías le dijo a su siervo, no lo hagas, déjala, algo anda mal, Dios me lo ha encubierto. Entonces ella lo declaró que el niño estaba muerto. Párrafo 78. Miren, el profeta no sabía qué hacer. Él dijo, Jesse, toma este báculo con el cual he caminado. Él sabía lo que él tocaba era bendecido, porque no era él, era Dios en él. Él sabía quién era él. Él sabía que él era un profeta. Entonces levantó este báculo y dijo, Jesse, toma esto y ve y ponlo sobre el niño. Y si alguno te hablare, desespérate y no saludes a nadie y no dejes que nadie, solo sigue adelante, no hables con nadie, ponlo sobre el niño. Pero la mujer, eso no puso fin a su desesperación. Eso no dejó satisfecho el motivo de su viaje. Ella dijo, vive Jehová, que no te dejaré hasta que vayas y le ministres al niño. Entonces Elías entró en desesperación y se dirigió allá, él y la mujer. Y cuando llegaron allá, toda la gente estaba en el patio clamando y llorando. Y la mujer había hecho lo más correcto que se podía hacer. Ella había tomado al niño y lo había tendido en la cama donde Elías había dormido. Eso era tan efectivo como su báculo y él no desesperó allí, así que eso no iba a funcionar. Ella quería saber de algo distinto. 79. El profeta entró y ahora él está en desesperación. Ahora, ¿qué hará él? Y nos damos cuenta en la Biblia que él se paseó de un lado a otro, desesperado. No sé qué otra cosa hacer, Señor. Aquí estoy. Tú me dijiste que le hablara eso a esa mujer. Y así dice el Señor. Y fue exactamente como se lo hablé, porque tú me lo dijiste. Ahora ella se encuentre con este problema. Y yo no sé qué hacer. Allí tendido está el niño muerto. ¿Qué puedo hacer, Señor? No hay duda que el Espíritu Santo dijo, si Dios mora en ti, acuéstate sobre el niño. De inmediato él se detuvo, puso sus manos sobre las manos del niño, su nariz sobre la suya y asimismo sus labios sobre los suyos. Y cuando se acostó sobre él, el niño estornudó 7 veces. La desesperación había terminado. El niño volvió a la vida, porque la desesperación condujo a esa madre al profeta y la desesperación condujo al profeta al niño. Y la desesperación de ambos trajo a Dios a la escena. Con el amor hacia Dios y el amor por su pueblo hizo bajar el amor de Dios e impulsó la fe al frente de batalla y así la obra fue consumada. Caso cerrado. Amén. Así es, la desesperación hace eso. Seguro, ella no se iba a ir. Párrafo 80. El ciego Bartimeo pensó que Jesús lo pasaría por alto, sentado allí a la puerta, un mendigo ciego, pidiendo limosna. De repente él oyó un alboroto. Jesús estaba pasando. Él preguntó, ¿quién pasa? Alguien lo empujó, derribándolo. Él dijo, por favor, alguien que me diga, ¿quién está pasando? Uno de ellos, tal vez una mujercita amable, discípula, le preguntó, dijo, Señor, ¿no sabe usted quién es el que está pasando? No, he oído algunos decir, acá hay un cementerio lleno de muertos, si levantas muertos, ve, levanta esos. ¿Será acaso este algún blasfemo o alguien? No,
¿Acaso no ha oído usted acerca de ese profeta de Galileo, de Galilea? Ese profeta joven llamado Jesús de Nazaret. No. Bueno, usted sabe, en la Biblia dice en nuestros pergaminos que el hijo de David sería levantado para sentarse allí. Ese es él. Ese es él. Ese es. Y está pasando por aquí. La desesperación lo llevó a gritar, oh Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No me pases, oh tierno Salvador, oye mi clamor humilde, mientras a otros estás visitando. No me pases a mí por alto, oh Jesús. Algunos dijeron, cállate, haces demasiado ruido. Pero él estaba desesperado. Si él se le pasaba, él quizás nunca tendría otra oportunidad. Tal vez nosotros tampoco. Esta muy bien podría ser la última noche. Desesperación. Él gritó, ¡Oh Jesús! No importó quién le dijera que parara. Él clamó de todas maneras, solo que más fuerte. Cuando le dijeron que se callara, eso hizo que clamara más fuerte. Él estaba desesperado. Nadie podía detenerlo. Tu hijo de David, ten misericordia de mí. Y clamaba en desesperación. Y el Hijo de Dios, con los pecados del mundo sobre sus hombros, camino a Jerusalén para ser ofrecido. En ese momento, como sacrificio por todo el mundo, de repente se detuvo. Desesperación, un clamor desesperado tuvo al Hijo de Dios. Dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Oh, respondió, Señor, que recobre la vista. Le dijo, sigue tu camino, tu fe te ha salvado. Eso fue suficiente. La desesperación, cuando en desesperación se está a punto de recibir algo. Lo más mínimo contacto, la fe le echa mano. Ven, él no dijo, ahora un momento, paren un momento, déjenme comprobar si puedo ver. No me he visto las manos por muchos años. Vamos a comprobar si las puedo ver. Todavía no veo nada. Cuando Jesús dijo, tu fe te ha salvado, esa fue suficiente. Eso era todo lo que él quería. Párrafo 83. La desesperación clama por algo, y cuando ese algo, no importa lo insignificante, es recibido, entonces se cree allí mismo, porque la fe es receptiva cuando la está estimulando la desesperación. Ven, el amor allí se mezcla con eso y lo trae a realidad. La desesperación lo hace. El ciego Bartimeo recibió la vista rápidamente. Pedro estaba muy perturbado una noche sobre el mar, cuando entró en desesperación y comenzó a clamar, algo anda mal, veo un fantasma que camina hacia mí. La barca estaba a punto de hundirse. Él dijo, si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él se bajó de la barca y comenzó a caminar. Y se atemorizó al comenzar y empezó a hundirse. Y desesperación. No obstante, un error tratando de seguir los mandamientos de Dios. Espero que la iglesia capte eso. El hombre estaba haciendo lo que Dios le había dicho. Mire, usted, cristiano en esta noche, usted está en el puesto del deber, tratando de seguir la guianza del Espíritu Santo, y le ha atacado un cáncer, o quizás le ha atacado alguna muerte, un cáncer, tuberculosis, cualquier cosa que sea. Estando en el puesto del deber, usted tiene el mismo derecho que tuvo Pedro. Señor, sálvame o pereceré. Él clamó en desesperación y una mano se extendió y lo levantó. Eso mismo lo tienen ustedes. Y él gritó, ¡sálvame, Señor! Él oyó mi clamor desesperado. De las aguas me sacó. Ahora seguro estoy. ¡Ven! Así es cuando usted clama. Párrafo 85. Tal vez esta mujer, madre,
lo que fuera para ella, un hijito o un nieto o sobrino, lo que fuera, clamó en desesperación: Dios oyó. Luego hallamos que al hundirse, Dios le oyó en el puesto del deber. Él comenzó a hundirse. Él falló. No importa si usted falla, eso no tiene nada que ver. Todos fallamos. Para comenzar, somos una falla. Pero ahora tenemos a alguien parado con mano fuerte que puede alcanzarnos y llevarnos sobre el agua. Si usted ha cometido un error, alguna mujer que haya cometido un error, algún hombre que haya cometido un error, algún muchacho o muchacha que haya cometido un error, no se hunda. Clame en desesperación: Señor, sálvame o pereceré. Entre en desesperación al respecto. Dios le oirá. Él siempre oye al alma desesperada. Eso es lo que estoy tratando de decirles. Párrafo 86. Nuestro amado Señor, Jesús mismo en el campo de la más grande batalla en el Getsemaní, Él clamó en desesperación. ¿Debía Él cargar con los pecados del mundo o debía simplemente quedarse en la tierra, perdón, con sus discípulos amados, lo cual Él quería hacer? Pero observen su humildad cuando se humilló. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Se humilló ante la palabra, a la palabra prometida del Dios del cielo. Noten. Luego, Él fue un poco más allá. Y si Él fue un poco más allá, ¿cuánto más allá deberíamos ir nosotros? Ven y noten. La escritura dice aquí en Lucas que Él oró sinceramente. Hermano, hermana, si Jesús tuvo que orar sinceramente, ¿cuánto más tendremos nosotros que orar sinceramente? Si Cristo, el Dios del cielo, hecho carne, tuvo que orar sinceramente, entonces, ¿cuánto más nosotros, pecadores salvos por gracia, debemos orar sinceramente? Si la decisión condujo al Hijo de Dios a la desesperación, ¿qué hará con usted y conmigo? Desesperadamente debemos clamar. Dios, en estos últimos días, manifestado ante nosotros por medio de sus grandes señales y poder, debería hacernos despertar. Correcto. Y su voluntad de sanarnos y salvarnos debiera llevarnos a todos a una desesperación por llegar a esa piedra de sanidad. Correcto. Fíjense, si Florence Nightingale, la bisnieta de la difunta Florence Nightingale, que fundó la Cruz Roja, ustedes han visto su fotografía en un libro, pesaba como 30 libras. El cáncer se la había comido en Londres, Inglaterra. Ellos la trajeron desde África a Londres, Inglaterra. Y allí, en desesperación, el hermano Bosworth le respondió por correspondencia y le informó, dijo, no podremos ir a África. Ella escribió su respuesta a través de la enfermera, escribió y dijo, no pueden moverme, no puedo hacerlo. Mostré la fotografía, ustedes han visto la foto. Solo que tuvimos que cubrirla con un papelito. Apenas tenía un pequeño cordón por la cintura. Pensé que quizá alguien, al ponerle en el libro, de pronto criticarían porque ella estaba, su cuerpo estaba tan expuesto allí que... Y le pusimos una cosa pequeña por aquí. Ella solo tenía un pequeño trapo, una toalla puesta sobre sus caderas. Pero arriba no tenía nada. Y aunque, pero pensemos en ponerle un pedazo de papel y fotografiar aquello. Evita que la gente que no tiene la posición correcta en su mente, en su pensamiento, me critiquen al poner esa foto en el periódico. Párrafo 88.